Alguien puso allí, quiebren los muñecos y se acaba la católica. Imagínense. Pura Aquí ha ignorancia. subido, ignorancia, aquí ha subido Eric, que creo que anda por allí más o menos el pensamiento de él. Aquí tenemos a Ricardo Correa Bañuelos. ¿Usted es católico, Ricardo? Hermano, antes de que le ceda la palabra a Ricardo, pues decir de que si eso fuera así, ya se hubiera acabado la iglesia católica en aquel lugar donde el atarantado del burro albornoz fue a quebrar imágenes de la Virgen María y de santos. O sea, la iglesia católica no se va a acabar porque así destruyan las imágenes de todos los santos. Porque está sostenida bajo la promesa de Cristo, que dice que he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y he aquí que los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, aunque venga el mismo Satanás en persona, nomás llega un sacerdote con permiso de su obispo o un obispo y le hace el exorcismo y ya el demonio no puede más. Entonces vemos pues que Cristo dio potestad, dio toda facultad, toda autoridad a esta iglesia que él fundó sobre Pedro. Entonces, ni el poder del infierno va a poder contra la iglesia católica. Así es. Ricardo, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo te encuentra? Buenas tardes a todos. Todo bien, gracias a Dios, aquí escuchándoles. Qué bueno, usted es Escuchándoles. católico. Católico, apostólico, romano. Bendito sea el Señor. Señores. Así se debe hablar. Que no nos debe dar Miren. pena decir que somos romanos, porque hay unos católicos que dicen, no, yo soy católico, pero no romano. Óyeme, ¿cómo está eso? Si somos romanos. Si Miren. somos romanos. Desgraciadamente, vivimos en un mundo donde se han reunido no una iglesia, bueno, no una secta, vamos a hablarle por su nombre. Se han unido miles de sectas contra la iglesia de Dios, porque ellos ven un poquito que quizás así pueda, ¿no? Haciendo una, otra y otra, pero es una serie de sectas que lo que buscan al ir por las casas, una es matando la fe y la otra sembrando esa semilla de duda que luego germina y que desgraciadamente católicos empiezan a responder a esa semilla. Porque hace rato alguien por aquí escribía que hay católicos protestantes, sí, señor. En mi familia hay católicos protestantes. ¿Por qué? Porque les digo yo que no puede haber un católico votando, ojo, votando por alguien, por un político que esté a favor del aborto. Eso, para empezar, y en mi familia hay católicos que no se pierden la misa de cada 8 días, pero que votan por estos que están a favor del aborto. Entonces yo siempre digo, ¿cómo es posible? O sea, tienes que saber discernir lo que estás haciendo, pero ellos contestan que no se puede meter la política en la religión, ni la religión en la política, y eso es un grave error. Esa es una Dice. tremenda ignorancia. Ahí tengo un Tremendo. discurso yo donde dice en el YouTube que se titula Los católicos sí podemos participar en política. Y doy documentos de la iglesia yo donde muestro de que nosotros como católicos sí debemos, estamos obligados a participar en política. De hecho, el mismo Papa Francisco dijo eso también. Le hicieron una pregunta que si un católico podía participar en política y dijo él que sí, que hubieron Les voy a santos que lo decir, hicieron. perdón, les voy a decir por qué sí. Si revisamos un poquito los profetas, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, bueno, el profeta Isaías, pues ya yendo más adelante, ¿no? A lo que iba a venir, sobre Cristo, ¿no? Pero el profeta Jeremías era uno que iba y le metía juicios al rey. Simplemente el pueblo de Israel, para salir de Egipto, Moisés no fue una vez, no fue dos veces. ¿Y quién era el faraón? ¿Quién era el faraón? Entonces, lo único que Dios le pedía al faraón era que dejara salir a su pueblo a orar.
Y en el endurecimiento del faraón se negó muchas veces. Y Moisés tuvo que ir varias veces a repetirle el querer de Dios. Por eso la historia ya la conocemos, ¿no? Caballo y jinete y caballero, ¿eh? El Mar Rojo, etcétera. Bueno, los protestantes han hecho tanto daño a los católicos, tanto daño a lo largo de la historia, y no van a cesar, no van a cesar. Perdón, yo les digo que estos son unos asesinos que van casa por casa matando la fe. Y el poco conocimiento que tiene un católico, ahí se lo desmoronan. Yo ya no sé cuál pueda ser una estrategia para enderezar a un católico, porque todos son católicos, ¿no? Yo viví en Estados Unidos por 5 años, y yo fui a uno de tantos que nos ofrecieron comida. Entonces, ¿quiénes ofrecen la comida? Las sectas. Un mexicano llega a Estados Unidos sin padres, con mucha hambre, ganas de trabajo, pero sobre todo indefenso porque no va cimentado en su fe. Y allá apenas le ofrecen un plato de sopa y van atrás del plato de sopa. Y empiezan y terminan enganchados en sectas. Eso es lo triste. Por eso vienen los mexicanos de allá y ya traen una locura. Ya no van a misa, ya empiezan a hacer una locura. Ya no van a misa, ya empiezan a hacer una locura. Ya no van a... Entonces, todo eso yo lo viví en Estados Unidos y se lo digo aquí, ¿no? Aquí en México, ¿cómo se llevan a un católico? Se lo llevan porque recordemos y veamos que cuando van a visitar estos testigos de Jehová o estos que andan de dos por dos, ¿verdad? Que andan de dos en dos como los mormones también, ellos salen a visitar a las casas a las 10 de la mañana, ya empiezan como a las 9, ¿no? Pero cuando saben que el varón ya no está en la casa. Que, bueno, más antes se encontraban a la mujer, a la esposa, pero creo que hoy únicamente se encuentran a los hijos. Entonces, hay hijos que le están abriendo el oído, le están abriendo la puerta, le están abriendo el oído, pero más antes era la mujer la que les abría el oído, y esa mujer que trae muchas palabras allá atoradas, que apenas se le presenta a alguien en casa, empiezan a hablar y a soltar cómo viven y empiezan a decir que el marido, pues que es un borracho, que no llega con el dinero, que no, etcétera. Y ahí es cuando empieza la ayuda de estas sectas, empiezan a ofrecer promesas, a prometerles trabajo, a prometerles, pues, a sacarlos de las deudas. Y cuando llega el varón a casa, entonces la mujer ya le tiene preparada toda una lista y lo van a hacer. Y se lo llevan de las orejas a ese muchacho. Entonces, allá le ofrecen sacarlo de la deuda y lo que le hacen es jurar que jamás se vuelve a emborrachar. Que jamás se vuelve a emborrachar. Entonces, le amarran un poquito ahí en la boca para que no vuelva a tomar vino y su testimonio es muy abierto. No, yo cuando era católico era un borracho y acá ya no tomo vino, ¿eh? Pero está condicionado a que donde tome vino le cobran lo que se le prestó o lo que se le dio, más intereses. Así es como bregan con las familias católicas y así se llevan a toda la... A toda la a, es como se lo están llevando, pues. Obviamente allá, con los cantos, con los himnos, con todo el rollo que aparte les obligan a estar, los obligan a estar. Ahí es como estos se empiezan pues a irse ya con esas doctrinas y a creérsela. Y a creérsela. Y son los que reviran. Ahora son los que reviran. No, que allá, que esto y que... Y peor tantito. Aseguran que conocen a la iglesia católica. No, yo fui católica y yo sé al 100% cómo son.
que es la mentira más grande que yo les he escuchado. Es un poquito lo que les puedo compartir. Realmente lo que yo les digo, miren, no vea la doctrina, vea al que se dice pastor, revíselo. Ahora sí que vea detrás, tras bambolina, ¿cómo se dice? Tras bambolinas. Vea cómo vive, vea su estatus y vamos a ver de dónde recibe ese señor dinero. Esos pastores, el gobierno, les ceden el terreno, se los fincan. ¿Y cuál es el propósito gubernamental en Estados Unidos, en México y no sé si dónde más? El caso es que tienen que formar una iglesia, tienen que ponerle un título y empezar a jalar gente de la iglesia católica. Así empezó el protestantismo en México. En 1926, yo me sé un poquito la historia, en México el presidente era Plutarco Elías Calles, y aquel que se llama este de la luz del mundo, el primero, Joaquín Eusebio, bueno, su nombre es Eusebio, pero que luego se puso Joaquín Aarón, fue el primero de los tres, Joaquín Aarón, luego fue Samuel Joaquín, y ahora Nazón Joaquín. Pero el primerito era un militar de Monterrey, pero era bueno para hablar. Entonces, Plutarco Elías Calles le dijo, oye, deberías hacerte una iglesia, yo te ayudo. Pero ¿cómo? Tú eres bueno para hablar. ¿Cuál era la idea? Sacar gente de la iglesia católica, debilitar a la iglesia, porque en aquel tiempo el poder de la iglesia era total, no había otros. Y apenas decía algo el gobierno y pronto saltaban, por eso hasta las películas se escuchan las campanadas de las iglesias llamando a la gente y la gente salía con machetes pronto, ¿no? Así era como el poder de la iglesia en México. Y el gobierno, viendo ese poder, buscó debilitarlos. Plutarco Elías Calles cambió la constitución porque precisamente al decirnos católicos, apostólicos y romanos, Plutarco Elías Calles agarró la frase de romanos y dijo, estos sacerdotes obedecen a Roma, no obedecen al presidente de la república. Modificó la constitución para quitarle la nacionalidad a estos sacerdotes y fue como los persiguió para matarlos. Y ahí están todos los hechos muy, muy claros de lo que sucedió en México en la cristiada. Así es como nació la iglesia a la luz del mundo. ¿Qué les ofrecieron a los que se fueron a la luz del mundo? Les ofrecieron trabajo, les ofrecieron sustento y techo, vivienda. Entonces, los que se fueron para allá iban a la segura, iban a tener techo, sustento y trabajo. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, y una vez Dios me dio licencia de construir mi casa y tuve que ir a obras a mover todo esto de la construcción y me llevé una gran sorpresa. Yo en ese tiempo era catecúmeno, me llevé una gran sorpresa, empecé a ver a muchas mujeres de largo, trabajando atrás de los escritorios, ya iban y ya venían y yo me tuve que asomar para verles las enaguas. Yo decía, wow, pues son puras de la luz del mundo. Entonces, ellos están, eso sí, están bien acomodados. Los han acomodado en puestos estratégicos del gobierno y ganan bien, casita y todo. Gracias, hermano. Vamos a darle paso a Eric. Creo que no es católico. Vamos a Eric, ¿de qué iglesia es usted? Ah, gracias a Dios, soy evangélico. ¿Cómo estamos, Martín? ¿Cómo se llama su denominación? Se llama Misión Cristiana Emanuel. Misión Cristiana Emanuel, me imagino que es pentecostal. Sí. Usted ya estuvo acá, creo que sí lo recuerdo que usted ya estuvo acá. Sí, una vez hablamos. Eric, pues usted sinceramente ya confirmó los datos sobre
¿Quién fundó esa denominación? Sí, la denominación, sí. ¿Quién la fundó? Ya murió el hermano. Ya murió. ¿Y la Iglesia Católica, quién la fundó? ¿Ya sabe usted? Bueno, hay varios, varios dichos, que, por ejemplo, en qué año surgió y en qué, cuáles fueron los primeros concilios que tuvieron y todo eso. Ajá, por el 318 y el 325. Que nace en ese tiempo. En ese tiempo se instituye, sí. Se instituye en ese, pero usted ya lo confirmó en libros. Fíjese de que tengo una más o menos, pero los libros no los tengo aquí en la mano, pero hay algo de que cuando el Constantino pues comenzó a unificar Sí, le escucho. cuando comenzó a como le digo, a politizar la religión va, y a querer unificar va, querer hacer una digamos un centro donde de allí pues dependiera todo va. Las religiones pues llegaran a ese lugar va. Luego pues hizo el primer concilio pues que no fue católico ni sino que fue el concilio ecuménico que se hizo va. Porque tus primeros concilios no fueron católicos romanos sino que fueron ecuménicos. O esto no sé pues verdad si hasta ahí pues estoy Fíjese equivocado va. de que usted lo leyó en algún libro eso. Fíjese que lo leí en un libro que tenía yo que se llamaba La historia del cristianismo, escrito por un católico, donde daba hasta nombre, ¿verdad?, de las primeras personas que fueron bautizadas, que bautizaron los niños y todo eso. Ahí fue donde yo lo leí. No eran católicos entonces. Ellos sí, el que escribió ese libro, que yo lo leí, sí. No, la iglesia primitiva era católica. No, la iglesia primitiva era cristiana. ¿A qué se refiere con la iglesia cristiana? Que enseñaba los mandamientos de Cristo. Era protestante. No, protestantes surgieron más adelante. Por ejemplo, la iglesia católica romana pues se protestó y se dividió de la iglesia oriental, va. En Y esto el siglo XI, va. De ahí, pues, en el siglo XV, para el XVI, por ahí sí, donde surge el protesta, el lo que ustedes le llaman protesta, prostet, proten, a eso. Bueno, yo le voy a leer lo que dice el diccionario evangélico Holman, lo que dice el diccionario evangélico Holman. Dice lo que dice. Hablando sobre San Ignacio de Antioquía. Sus epístolas efectuaron dos contribuciones significativas al desarrollo de la teología católica romana. San Ignacio de Antioquía. La primera se relaciona con la Eucaristía, a la que Ignacio describe como carne de nuestro Salvador Jesucristo. Epístola a los esmirnianos y la medida de la y la medicina de la inmortalidad, el antídoto contra la muerte, epístola a los Efesios. Estas ideas establecieron la base para el desarrollo de la Eucaristía como sacramento y para la doctrina de la transustanciación. La segunda contribución se relaciona con la importancia que se le otorga al obispado, como él indicó. Sigue al obispo tal como Jesucristo siguió al Padre, epístola a los esmirnianos. Este concepto colaboró para respaldar la idea de la sucesión apostólica y la prominencia de la tradición dentro de la iglesia. Y acá está hablando de Iglesia Católica Romana. Página 1178,
Diccionario Holman, bíblico Holman, protestante. Ahora le voy a leer el Certeza, el diccionario bíblico Certeza, protestante, de la misma manera, dice en la página 800, 813, hablando sobre Lino. Cristiano romano que envía saludos a Timoteo, segunda de Timoteo 4:21, dice: la lista de sucesión contiene un lino identificado por Irineo y autores posteriores como el amigo de Timoteo, como primer obispo de Roma después de los apóstoles. La lista de sucesión. Por eso es que yo recomendaba, no me crean lo que yo pueda decir si no lo respaldo. Y nos vamos a la página 1041, hablando sobre patrística, 1040, perdón, del mismo diccionario, dice Clemente de Roma, dice: sin duda se trata de la persona que aparece en tercer lugar en las listas romanas de la sucesión episcopal. Dice, él manda una carta, dice que fue en la persecución de Domiciano, más o menos en el año 95-96. Entonces, este es otro importante. Entonces, yo lo que yo le puedo decir, Eric, es que nos instruyamos y que en verdad veamos si lo que nosotros y lo que nos han dicho es cierto. No le voy a mostrar más libros porque yo lo puedo hacer. Solamente ahí, disculpe, fíjese de que, por ejemplo, usted puede leer cualquier libro, ¿verdad? Pero hay una frase bien importante de la cual yo me rijo, y entre muchas, ¿va? La que dijo a Agustín de Hipona, ¿va? Cuando dijo que la iglesia dijo verdadera, dice, no se basa en los hombres ni en la historia, sino en la palabra de Dios. O sea, si usted me va a hablar de esos tipos de hombres, pero también tiene que demostrar que la doctrina que usted profesa viene adaptada a la o prácticamente la palabra de Dios es la que lo dirige. O sea, en este caso sería la Biblia, ¿va? Porque si nosotros decimos que somos apostólicos y no enseñamos lo que los apóstoles enseñaron, por muchos libros que nosotros podamos leer del siglo no sé cuánto, pero si la doctrina contradice a lo que Cristo y los apóstoles enseñaron, como dijo Agustín de Hipona, no puede ser la iglesia de Cristo. Pero usted se está contradiciendo, ajá, porque usted está apelando a un hombre. Por eso, pero estoy agarrando una frase bastante importante, porque Jesucristo dijo, todo aquel que no venga con este evangelio, no lo recibas ni le digas bienvenido. O sea, si nosotros vamos a decir que somos cristianos, que venimos del primer siglo, tenemos que tener la doctrina que dejó Cristo funda y que los apóstoles también dejaron fundamentada en la palabra de Dios. No necesariamente, tenemos que irnos y regirnos en el Evangelio, en la nueva doctrina, porque cuando Cristo predicaba cuando estaba el pueblo judío, después cuando él predicó que salieron los apóstoles a predicar al mundo, que él mismo lo dijo, que hay que salir a predicar al mundo, a toda criatura viviente, ahí vienen otras cosas, ¿verdad? No solamente era para los judíos, o sea, ahí viene la confusión de ustedes, los que no son cristianos apostólicos y romanos. Se rigen mucho por el Antiguo Testamento. Realmente bien, no entendí bien, nada, bien. Pero... Permítame, Eric, yo le quiero aterrizar. O sea, que usted sabe que su iglesia no es la que viene desde Cristo. Yo sé que la iglesia donde yo me congrego es y tienen las enseñanzas que los apóstoles les dejaron. No me escuchó lo que le pregunté. Eso no le pregunté. Le pregunté, se la voy a cambiar la pregunta. No, yo le respondí que sí, viene de Cristo. No me respondió eso. Usted me respondió, sí, tenemos la doctrina. Usted, su denominación,
usted puede mostrarla que estuvo en los primeros siglos. Puede mostrarla. Yo puedo mostrar por medio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos. ¿Cómo? Eso lo dicen los testigos de Jehová también. Eso lo dicen todo el mundo. La cosa es probarlo. Porque pues usted acaba de decir el nombre de la denominación. Pues sí, eso también ahora, lo dicen ustedes. Pero lo podemos mostrar, lo podemos probar. Nosotros eso, lo podemos probar. Eso vamos a ver ahorita. Nosotros lo podemos probar. Y hablamos sobre el bautismo de la iglesia primitiva. Acuérdese. Mi tiempo. ¿Cómo? Se me van las ideas si sucede eso. El punto, Eric, es que nosotros no somos solo Biblia. La iglesia del primer siglo, del segundo siglo, no tenían la Biblia. Pues ahora ya lo tenemos. Bueno, vamos a bajar a este señor y luego lo subimos. Porque pues dice, pues ahora ya lo tenemos. ¿Quién le dio la Biblia? ¿Quién se la dio? Ese es el punto. Así que Eric, yo lo que yo le puedo decir es que sea sincero. Apague su micrófono porque se escucha y no me escucho bien. No me escucho yo. Sea sincero. Yo siempre les he dicho, diga, nosotros somos santos, nosotros somos mejor que cualquiera. Díganlo, lo pueden decir. Pero digan cuándo su denominación nació. Ahora, pueden decir, no, que nosotros guardamos la palabra. Nosotros creemos que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo vivo, porque si tienen esas doctrinas, es que ustedes pues creen que está Jesús vivo en la Santa Eucaristía. No sé si eso es lo que ustedes enseñen. Digan, sí tenemos la doctrina, pero no nacimos con Cristo. Esa es la verdad. Entonces, nosotros podemos mostrarlo. El culto cristiano siempre estuvo en torno a la Santa Eucaristía, el culto cristiano. El protestantismo no, el protestantismo unos creen, otros no creen. Unos bautizan niños, otros no. Entonces, si usted me puede mostrar, yo le puedo mostrar una carta, yo la tengo, la carta. Esa carta yo la tengo. Donde San Pablo le escribe a la iglesia de Roma. ¿Quiere que se la muestre? ¿Había escuchado usted que San Pablo le escribe a la iglesia de Roma? Yo tengo esa carta acá. Le escucho, Eric. Y si usted tiene alguna carta donde San Pablo le escriba a su denominación. Bueno, vamos a ir por partes, va. Primeramente, usted dijo de que los apóstoles, si Jesucristo no tenía la Biblia, entonces, ¿a qué apelaba Jesucristo cuando decía escrito está? Y cuando los apóstoles decían está escrito en la Biblia, está escrito, como está escrito, no en la Biblia, porque eso yo lo acabo de poner, pero decía está escrito, ¿a qué se refería? ¿Al Nuevo Testamento o al Antiguo? Entonces ya existía. La Biblia entonces no. Entonces ya existía el canon, porque el canon se cerró en, creo que por ahí por el 400 antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Entonces, esa ya fue una, creo que, no sé, desinformación suya, porque allí sí ya... En el 400. Vaya, usted dijo que Jesucristo y los apóstoles no tenían Biblia, y lamentablemente sí, para ustedes sí ya la tenían, porque existía el Antiguo Testamento. Donde ellos, pero es parte. Esa es otra cosa. Pero es igual porque es parte, va. No, entonces, no está en la Biblia.
no estaba la Biblia con... No, yo lo acabo de decir, ajá. Hablamos libro cerrado. Estaba el canon cerrado ya. El Antiguo Testamento ya estaba cerrado. No. Esa es la primera parte, lo que usted dijo. Luego, pues, que probáramos por la palabra, que usted no es solo Biblia, pues no sé de qué mencionó la Eucaristía, pues no sé si quiere que pruebe la Eucaristía, que probemos, hablemos de la, sobre la Eucaristía o sobre la sucesión de los papas. Uno de esos dos temas podemos tocar para ver si es cierto que nosotros venimos... Eric, primero, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. No, la palabra, o sea, nosotros no somos la iglesia cristiana, no somos la iglesia del libro, somos la iglesia de la palabra. La Biblia es la palabra escrita. El Logos, sí. Eso. No, Logos no es palabra escrita. Logos no es palabra escrita. Es grafé. Esa es otra cosa. Eso lo va a hallar usted San Juan 5:39. El punto es que lo que yo le dije es que en los primeros siglos no estaba la Biblia, estaba el Antiguo Testamento. O San Pablo andaba cargando el Evangelio de San Mateo. Correcto, eso fue lo que yo le dije, que existía, sí existía la palabra. ¿Verdad? Ya existía esa parte de la Biblia, ya existía. San Pablo cargaba el ya existía. Evangelio de San Mateo. No, eso no. Eso es acuérdese que ahí pues se empezaban a hacer, porque ya ni sabían los apóstoles de que lo iban a dejar como palabra de Dios, ¿va? Pero ellos escribieron el Nuevo Testamento, pero el Señor Jesucristo y los apóstoles hacían referencia al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. ¿Verdad? De acuerdo. Ajá. La Biblia completa. Ellos no eran solo... No era... claro que sí eran solo escritura. Porque para refutar a los gnósticos, para refutar a las personas de su época, apelaban a las escrituras. No eran solo escrituras. San Pablo les dice, segunda de Tesalonicenses 2:15, segunda de Tesalonicenses 3:6, primera de Corintios 11:1, dice, los alabo porque se acuerdan de mí, y porque retienen las tradiciones tal como se las enseñé. Entonces, ellos no eran sola escritura. Ese es el punto. Nosotros tenemos la tradición. ¿Y cuáles eran las tradiciones? La tradición. ¿Cuáles eran las tradiciones? ¿No eran las fiestas? No. ¿No eran las fiestas que estaban escritas en Levíticos? Las tradiciones que Pablo y los apóstoles enseñaban, todo lo que el pueblo judío hace hasta este momento, ¿no son esas las tradiciones que...? No, usted está diciendo, Levítico estaba escrito. Hay cosas... Por eso. Hay cosas que no están escritas, pero que se practicaban, por ejemplo, el culto cristiano. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía el bautismo? ¿Cómo lo hacían en el siglo, principios del siglo III? Está escrito en la palabra cómo se hacía el culto en los primeros siglos, el primer siglo. La Eucaristía. Está también. ¿Usted sabe cómo se hacía? Claro, usted lo puede hallar en Primera de Corintios 11. Quiero ver. En adelante. Ahí, esa es una parte, esa es una parte. La tradición viene recogiendo desde finales del siglo II, viene cómo se hacía materia y forma en el bautismo, materia y forma en la Santa Eucaristía, Eric. Así que el punto, Eric, el punto es que usted no me puede probar que su denominación estuvo en los primeros siglos. Usted ya dijo el nombre y dice que quien la fundó ya murió. Lo demás, usted puede creerse en Napoleón Bonaparte, pues, pero no lo es. Mi iglesia
no viene del primer siglo. No. Yo ya le mostré con dos libros. Ah, usted dice, no, pero son libros de hombres. Sí, pero usted cita a San Agustín. Vaya, mire. Mire, le voy a leer en cómo es que se hacían los cultos en los primeros siglos. Y dice que en Hechos 2:43. En Hechos 2, desde el 2, Primera de Corintios 11, 23 en adelante. No, el culto. ¿Cómo ellos se reunían? ¿Y qué hacían? ¿Y cómo ellos es que... Digo que no estaba escrito, ¿no? Dice, en Hechos 2... Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, unánimes y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con sencillez de corazón. Ese partir el pan y, en las casas es parte del culto. Claro, eso es lo que ustedes le llaman la Eucaristía. De gracia, la Eucaristía. La Eucaristía. ¿Ese es el centro de su reunión? ¿De su denominación? Claro, nosotros hacemos así. ¿Pero es el cuerpo o es un símbolo? Ahorita, ese es como dijo Pablo, ¿va? Lo vamos a leer si usted también. Leal. 23, ¿vale? Pero la pregunta, perdón, soy el pastor Vicente. La pregunta es, ¿cuántas veces lo hacía? Ya le vamos a dar tele radio, ya le vamos a dar espacio y le voy a dar a otros hermanos oportunidad igual. Vamos a que lo lea, él dice en memoria mía, aquí. Pero sabe que era... ¿Sabe que era en memoria con los Vaya. Sentidos? Dice, porque yo recibí del Señor, dice en 11:23, para lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, ¿qué dice? Tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed este mi cuerpo, porque vosotros despertidos, haced esto en memoria de mí. Así. Y mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vuelve y repite. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Dónde dice allí que es un símbolo? Dice en memoria, un recordatorio de lo que el Señor les dijo. No dice recordatorio. No, la palabra significa estar con los sentidos sensibles. Eso significa estar despierto, que sepan lo que están haciendo. Entonces, bueno, nosotros... No es memoria, para ustedes sí. Escuchen lo que yo le pregunto. ¿Es un símbolo, sí o no, para ustedes? Para nosotros es un símbolo representativo. Claro, y le doy la razón, le doy toda la razón, porque para ustedes no, lo que hacen no es real. Ustedes no pueden hacer esa consagración. Entonces, ustedes sí es un símbolo, sí es un símbolo, es como cuando el niño jugaba y agarraba aquí hojas de jocote y decía que estaban comiendo pollo. Eso es lo que hacen ustedes. Ustedes, es un juego el que ustedes hacen. Porque San Pablo no dice que es un símbolo. Si usted lo lee al final, el que toma la copa indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre. No dice, no hay problema. Es simbólico. Ese es el punto. Entonces... yo lo que yo le puedo decir es que sea pues sincero, y usted sabe
Bueno, usted dijo de los concilios también, dijo que no eran católicos. Claro que eran católicos. Había una sede principal que era la sede de Roma. Quiero leerle un texto bíblico y no sé si algún hermano quiera presentar el tiempo para no, pues, para que no. No, yo tengo una duda. Le voy a leer primero, Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los capítulos. Yo no sé quién tiene el sonido. Dice, él se quedó en el 26. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué? Perdón, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué capítulo es? ¿Qué libro es? Solo esto. Primera de Corintios. Primera de Corintios 11. Entonces dice, examínense pues cada cual y coma así el pan y beba la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Quien come y bebe el cuerpo, no dice el símbolo, el cuerpo, come y bebe su propio castigo, dice en la Jerusalén. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos. Entonces, si entramos a lo que es la materia y forma en la iglesia primitiva, pues la verdad quedan debiendo porque ustedes no tienen pues lo que es este, por ejemplo, el ósculo de la paz. Ustedes no hacen la oración colecta. Ustedes no lo hacen porque lo que ustedes hacen es nada más un símbolo. Ok, bueno, yo lo que... ¿No se escucha? Que en la palabra de Dios del Nuevo Testamento, usted dijo que no, lo que estamos viendo, el doctor Pablo está dando las instrucciones acerca de celebrar la cena del Señor y está hablando de eso, de la cena del Señor, lo que ustedes llaman Eucaristía o la acción de gracia. Porque en el versículo 20, ahí dice que lo que están haciendo es comiendo la cena del Señor, y ahí no hay ningún sacerdote transustanciando el pan, y todos están comiendo la cena del Señor. Por eso dice, cuando vienen a celebrar la cena del Señor, no vengan aquí a ponerse a tomar demasiado, ni vengan pleitados, porque esto es comer la cena del Señor. Y allí se está hablando claramente cómo los discípulos y los primeros cristianos desarrollaban el tema de la cena del Señor. Explíqueme esto. Examínense pues cada cual y coma el pan y beba la copa. Pues quien come y bebe, discernir el cuerpo. Exacto. Explíqueme eso. Exacto, porque yo, algo que para mí, si algo, digamos, el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre del Señor, yo sé que aunque no sea el cuerpo físico, yo sé que es algo que tiene una gran importancia para nosotros. ¿Dónde dice que representa? Porque dice en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí, porque si yo le hago una pregunta, ¿cómo, qué le dio Jesucristo en la cena que tuvieron? Perdón, te lo voy a volver a leer. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, examínese pues cada cual, coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, ¿dónde dice simbólico? No. ¿Puedo explicar ese texto?
La palabra simbólico no la va a encontrar ahí. Lo que va a Entonces, usted encontrar le está es en agregando memoria. La palabra. Usted le está agregando a la palabra. Sí, porque usted me preguntó si para mí era simbólico, yo fui sincero y le dije que para mí era simbólico. No le dije que ahí estaba escrito que era simbólico. En este pasaje dice simbólico. No, dice, ahí dice, vaya, yo le hice la pregunta, va. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en la cena, ¿qué les dio a comer y qué les dio a beber? Pero contésteme, ¿dónde dice aquí el pan? Y dice el pan y la copa, ¿dice que es el cuerpo, sí o no? ¿O dice que sí, ahí el... dice que sí, es el cuerpo. Entonces no es un símbolo. Porque es que la palabra que dice, hagan esto en memoria de mí, o sea, recordando lo que el Señor, porque Pablo empieza diciendo que él dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Vea la frase, el versículo, lo que también les he enseñado, que el Señor dice, antes de morir, tomó pan y lo partió. Eso es la pregunta que yo le hice, que él le dio al principio. Eric, entonces, Eric, ¿por qué está contra la palabra? Realmente no estoy en contra, solo estoy exponiendo vamos mi a ver punto si está de en vista, contra. ¿Verdad? Vamos a ver si está en contra. Vamos, 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 también vamos. Dice, pues, cada cual y coma así el pan y beba la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo. ¿Está de acuerdo que es el cuerpo de Cristo? Sí, estoy de acuerdo, ahí lo dice. Y no es simbólico. Para mí es simbólico. Está en contra de la palabra. No, ¿sabe por qué? No, porque usted, cuando yo me reúno a celebrar la cena del Señor, no yo hago... Es San Pablo, no soy yo. Usted está... Y por eso usted está fuera de la iglesia primitiva. Allí se ve que usted no hubiera estado en ese grupo. Porque usted le hubiera dicho, momento, eso es un símbolo. Usted le hubiera dicho, la iglesia primitiva nunca dijo que era un símbolo. Me permite, hermano Martín, leerlo. Bueno, entonces vamos a ver quién es el que está fuera, quién es el que puede estar fuera. Fíjate que yo, por ejemplo, cuando celebramos la cena del Señor, como allí lo celebraban los discípulos, los primeros cristianos, se reunían en el templo y en las casas para el tiende el pan, y allí están haciéndolo como una cena, ¿verdad? Ahí están haciendo, y Pablo les dice que tengan orden, que no vayan empleitados, que no lleguen a glotonería a comer demasiado, porque eso es lo que están haciendo, es celebrando la cena del Señor, porque ahí en el versículo 20 lo dice, va, que ellos estaban como en una comunidad, en unas casas, comiendo en memoria de lo que el Señor Jesucristo había hecho para su muerte, antes de morir, quiero decir. Ahora yo le digo, ustedes en la Iglesia Católica Romana toman en representación o literal, ¿la sangre de Cristo o solo el pan? Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque el ¿lo cuerpo, toman o no? El cuerpo tiene sangre. La carne tiene sangre. ¿Pero quién es el desobediente entonces? Si yo participo de ambas cosas, ¿y por qué yo estoy equivocado y usted solo come carne y no está equivocado? Nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero dice carne y sangre. ¿Usted cree? ¿Usted toma el cuerpo y la sangre de Cristo? Nosotros lo hacemos. ¿El cuerpo y la sangre de Cristo? Nosotros hacemos el memorial que el apóstol Pablo les enseñó, como el Señor le había enseñado a Pablo y a sus discípulos. Nosotros nos hacemos participantes de el cuerpo y la sangre.
el cuerpo y la sangre, ahora, ahora, ahora sí es real, no es un símbolo. No. En forma de como lo hacían los discípulos, nosotros lo hacemos, partimos el pan y damos y tomamos la copa. ¿De qué país es usted? Yo, aquí somos compatriotas. ¿Usted es de El Salvador? Ajá. Bueno, déjeme decirle que usted es simbólico. Es simbólico, es ustedes toman, ustedes toman galletas y gaseosa. Ustedes, para ustedes es un símbolo. Usted dijo que es simbólico y ahora dice que no. ¿Es simbólico, sí o no? Es simbólico, pero ahí está representado el cuerpo hermano y la Martín, sangre. Permítame leer un texto. Vamos a escuchar al hermano César. Muy bien, vamos a leer un texto. De lo que el Señor Jesucristo dijo, para que escuche bien el hermano que está hablando. Versículo 53 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Él le da una respuesta a los judíos y les dice: Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que me come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Y qué fue lo que dio? Cuando dice mi sangre, mi cuerpo, una pregunta para el muchacho este. ¿Qué fue lo que dio? ¿Lo devoraron? ¿Cómo pensaron los judíos que lo iban a devorar? ¿Cómo vamos a comernos a este señor? No. Él está dándoles su sangre, el vino, y les está dando su cuerpo en el pan. Dice en verdad. No dice el símbolo simbólico, no, en verdad, el que no come mi carne y bebe mi sangre, yo no lo resucitaré. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mi sangre. Ahora la pregunta para el amigo es, ¿qué fue lo que recibieron en ese momento? Conteste la pregunta. ¿Qué fue lo que recibieron cuando el Señor Jesucristo le está diciendo estas palabras? ¿Alguna parte de su cuerpo que lo agarraron a él y lo devoraron? ¿O qué fue lo que les dio cuando dice, esto es mi cuerpo y mi sangre? Adelante. Bueno, yo te lo voy a responder. Yo te lo voy a responder Mateo 26:26. 24:29. Lo mismo. Yo contesta la pregunta. Yo te lo voy a responder cuando 26. ¿Qué fue lo que se dio? Le dio pan. ¿O qué fue lo que le y dio? Vino. Esto es mi cuerpo, pan. Y mi sangre, así, de facilito. ¿Qué fue lo que les entregó? Vamos a ver si es simbólico. César, yo no estoy... En greco copto, les entregó... Ya le vamos a dar, Radio Evangélica, usted sigue después. Ya le vamos a dar. No, solo una cosa. Le dio yo quería pan y hacer vino. Una pregunta. Conteste, Eric. Sí. Les dio pan y les dio vino. Adelante. Ahora yo le pregunto al que. Ahora yo le voy, ya le respondí mi pregunta. Les dio pan y les dio vino. Ajá. Porque yo te pregunto, César, ¿cuántas Pero veces tú vino, has comido? ¿Qué es ese vino? ¿Es vino? ¿Vino cualquier cosa? ¿O es su sangre? El vino. Era vino del que. ¿Está hablando era simbólicamente vino? ¿O está hablando de él propiamente? Como lo dice ahí, Pablo, la lectura que estabas queriendo leer allí.
en el capítulo 11, en el primera de Corintios, en el versículo 23, porque yo recibí del Señor esta tradición. La misma noche en que iba a ser entregado, tomó pan, ¿ves? Lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado, oiga otra vez, que es mi cuerpo que será entregado. Él no está dando un pan cualquiera. Él no está dando así una galleta. No, esto es mi cuerpo que será entregado para el perdón de los pecados de ustedes. Dice, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lo bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos, porque esta es mi sangre, o se hirió con un cuchillo, sacó la sangre para que se la tomaran. ¿Qué fue lo que le entregó, por favor? ¿Qué fue lo que le entregó? Ya. ¿Entregó el símbolo o habló directamente de él que se da en el pan y se da en su sangre? Realmente, mi amigo, aquí te estás dando vos solito contra la pared, porque ahí estás diciendo de que fue literal y estamos viendo que fue pan y fue vino. No fue literal. El Señor Jesucristo no fue literal que les dio, sino que les dio pan y les dio vino. Está equivocado. Ahora yo te pregunto Eric, a ti, César, que me acabas de preguntar, ¿cuántas veces tú has tomado la sangre de Cristo en una copa? Siempre en esta iglesia católica, que es la única que puede hacerlo, siempre para la gloria de Dios, siempre. Bendito sea mi Padre Dios. Sí, y siempre. Sabes que, ¿y por qué solamente el papa, el sacerdote toma el vino y los demás le dan la galleta? No es cierto, Señor, no solamente el sacerdote toma el vino, nosotros como católicos también tomamos. Todos nosotros. En cada misa. Sí, amén. Se dejó de dar el vino para la pandemia, pero después de la pandemia se retornó nuevamente a darle la sangre del Señor, a lo que ustedes llaman vino, porque ya una vez hecha la oración sobre las santas especies, ya no es más vino, ya es la sangre del Señor y es el cuerpo del Señor. Hermano Guerrero, yo soy ministro de la sangre de Cristo, yo, así como lo estoy diciendo, ministro extraordinario, hermano. Sí, es el sacerdote. Bueno, Martín, entonces creo que ya me está tocando debatir con muchos. No, espérate, Eric. No, sí. usted no está debatiendo. Aquí hablando, pues, estamos hablando. Explicando. Aquí le estamos aclarando. Sí. Estamos explicando, Eric. Que no es simbólico, bueno, es hermano, la realidad. Hermano César, bueno. ¿me permite explicarle a él? Sí, hermano. Bueno, Eric. Hace un momento usted habló de transustanciación. ¿Sabe usted qué es transustanciación? Por eso, orar para que los elementos se vuelvan el cuerpo y el cuerpo literal y la sangre. ¿Pero qué significa transustanciación? A saber qué punto tenés vos, pero yo te acabo de dar mi respuesta. No, es que la oración es la epíclesis. La oración teológicamente se llama epíclesis. Entonces, pero la transustanciación, ¿qué es? ¿Sabe usted qué es? ¿O nomás solo viene a alegar por alegar? Vaya, decímelo vos, pues. Ok, es la transformación de las especies en cuerpo y sangre de Cristo. Y no eso te acabo de decir, pues. No, tú me dijiste que era la oración. La oración es la epíclesis. Espérate un momento. Porque a ver, hermano, póngame en pantalla grande para mostrarle aquí el texto y explicarle aquí a Eric. Ok, mira, lo vamos a leer de la Biblia. Permítame un segundo, vamos a voltear la cámara. Ok, mira, aquí está. Tenemos San Mateo. Capítulo 26, versículo 26. Voy a leer despacito para que tú y yo entendamos. Déjame dar vuelta así a la mejor a la cámara. Y si gusta, dale vuelta para que puedas ver bien el texto. Para ver mejor el texto y leer bien yo, porque si no, no puedo leer bien yo. Bueno, muy bien. Dice aquí, mira, versículo 26, dice. Mientras estaban cenando, tomó Jesús el pan.
Primera pregunta, ¿qué tomó Jesús? Ya le respondí a César, pan. Ok, muy bien. Qué bueno que acabas de responder que tomó pan. Qué bueno, me alegra mucho. Para que veas que hubo aquí una transustanciación. Cristo hizo una transustanciación. ¿Después de qué? Después de la epíclesis. ¿Dónde viene la epíclesis? Aquí en lo celeste, mire. Aquí en lo celeste. Tomó pan. Vamos a ver que después eso ya no va a ser pan. Y lo bendijo. ¿Qué es lo que hizo Eric? Lo bendijo. A esa bendición se le llama la epíclesis. Y lo partió. Entonces no lo bendijo y lo partió. Entonces, no entonces cuando señor, espérese, señor, espérese. No consagro, bendición. Hermano, sáquelo a este señor. Escucha, porque no va a hablar. No, parece demonio. Parece no poseído. Tranquilo. Parece bueno, mire cómo dice aquí, dice, "Y lo bendijo y partió." Sáquese, señor, está interrumpiendo y no le toca, es un abusivo. Bueno, tomó pan. ¿Qué tomó pan? Vamos a ver aquí. Lo bendijo y lo partió. Y dióselo, que quiere decir, se lo dio. ¿A quién? A sus discípulos, diciendo. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Vamos a ver si este pastor tiene la razón o la tiene Cristo y nosotros los católicos. La dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed. Esto yo no soy pastor. Es mi cuerpo. Oiga, ¿cómo dice? No, usted no, el señor ese que dice ahí, teleradio, no sé qué, él es pastor porque tiene la voz toda ronca por de tanto gritar y hablar puras mentiras. Bueno, ¿qué dice Jesús aquí, Eric? Tengo la voz, tengo la garganta roca. ¿Qué dice? Señor, no estoy hablando con usted. ¿Qué dice aquí, Eric? No lo quiero sacar del evangelio de radio. Eric. Dale, te estoy escuchando, argumentá, bueno, te estoy escuchando. No, te estoy preguntando, ¿qué dice aquí Jesucristo? Esto es mi cuerpo, no lo digo yo, lo dice Cristo, no. Y nosotros somos los verdaderos cristianos que le creemos a Cristo, porque los sectarios dicen yo creo en Cristo, pero no creen a las palabras de Cristo. Entonces, del diente al labio, alguien puede decir no, pues yo creo a Cristo, pero con sus obras lo niegan. Entonces, nosotros no lo negamos, nosotros creemos a cada palabra de Cristo. Jesús, vemos que aquí, iniciando el texto, dice que Jesús tomó pan. Pero después de la bendición, ¿qué pasa? Ya no es pan, esto ya es el cuerpo, porque Cristo mismo es el que está diciendo, yo le creo a Cristo. Si usted no le cree, allá usted, pero Jesús dice, le dijo a sus discípulos, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Vamos a ver que después hizo lo mismo con el cáliz. Dice, y tomando el cáliz, dio gracias, lo bendijo, y dióselo diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Entonces vemos pues que aquí están la transformación de las especies, que eso significa transustanciación, que es una palabra teológica, que la palabra transustanciación no aparece, pero está viendo aquí una transustanciación. Es decir, que este que era pan, y Jesús está diciendo que tomó pan en sus manos, pero después de su bendición, ya no es más pan, sino que esto ya es el cuerpo de Cristo. Él mismo dice, tomad todo de él porque esto es mi cuerpo. Y lo mismo sucedió con el cáliz. Dijo, diciéndole, bebed todo de él porque esta es mi sangre, que será el sello. ¿El sello de qué? El sello del Nuevo Testamento. O sea, ¿quiénes son los que tenemos el Nuevo Testamento? Nosotros los católicos, porque ese es el verdadero sello. Los protestantes, al no participar de la Santa Eucaristía, ellos pueden tener el libro físico que diga testamento, pero no tienen el verdadero testamento de Jesucristo, porque el verdadero testamento de Jesucristo es su Eucaristía. Dice, entonces, ahí está, Jesús sí hizo una transustanciación, aunque la palabra transustanciación no aparece allí, pero resulta que la Biblia nos está mostrando de que sí hay transustanciación. Así como igual, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero más sin embargo la Trinidad está en toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús se va a bautizar, vemos que el Hijo se va a bautizar, el Padre, se oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo, en el cual me complazco, y luego dice que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Entonces, ahí hay una Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, pero hay una Trinidad. Así igual, la palabra transustanciación no aparece aquí, pero resulta que sí está.
sí está ahí, teológicamente aquí está, lo nieguen ustedes o no. Igual como, por ejemplo, la gravedad. Muchos dicen, pero es que yo no veo la gravedad y como no la veo, no la creo. Pero no porque la persona no crea en la gravedad, la gravedad va a dejar de existir. Mire, si yo aviento este marcador, el marcador no se va a quedar detenido en el aire por el hecho de que yo no crea en la gravedad. No, el marcador va a bajar porque hay gravedad. Así igual, aunque usted no crea en la transustanciación ahí está y Cristo mismo lo dice. Después de la bendición, dijo, tomad y comer todo de él porque esto es mi cuerpo. Y lo dice también su Biblia. Vaya. Lo dice también su Biblia. Vaya. Perdón, vaya. Vaya, mira. Mira. Estamos empatados. Para complementar, voy a leer esto. Escuchen lo que decía San Atanasio. No me dan no palabra. Decía San Atanasio. Verás a los ministros que llevan pan y una copa de vino. Y lo ponen sobre la mesa. Y mientras no se han hecho las invocaciones y súplicas, no hay más que puro pan y bebida. Pero cuando se han acabado aquellas extraordinarias y maravillosas oraciones, entonces el pan se convierte en el cuerpo y el cáliz en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos el momento culminante de estos misterios, este pan y este cáliz. Mientras no se han hecho las oraciones y súplicas, son puro pan y bebida. Pero así que se han proferido aquellas extraordinarias plegarias, aquellas santas súplicas, el mismo verbo, baja hasta el pan y el cáliz, que se convierten en su cuerpo. Esto lo decía San Atanasio, mi hermano. Entonces aquí nosotros claramente podemos ver, mi hermano, cómo la iglesia primitiva creía en que se transformaba el pan y el vino en el cuerpo de Cristo. Escuchemos lo que decía Orígenes también. Decía, los que soléis tomar parte en los divinos misterios, sabéis con cuánto cuidado y reverencia guardáis el cuerpo del Señor cuando se os es entregado. No sea que alguna pequeña migaja de él pudiera caer al suelo, pudiendo perderse alguna pequeña parte de aquel don santificado. Con razón os sentiríais culpables si por vuestra negligencia cayera al suelo cualquier fragmento. Pues bien, si con razón dais muestras de tal cuidado con guardar el cuerpo del Señor, podéis pensar que sería menos culpable cualquier descuido en guardar su palabra que guardar su cuerpo. Entonces aquí estamos viendo que sí, esa iglesia primitiva, la iglesia cristiana, creía que era literal. Por eso sufrían en gran manera que cayera una pequeña partícula al piso. Ahora, quiero leer. Los literalismos, cuando una persona entendía literal y era simbólico, Jesús se los explicaba, porque él les decía, esto no es así. Veamos San Juan 3:3 en adelante. Dice, Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno siendo viejo nacer? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Entonces ha entendido de manera literal y le dice Jesús. Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él había entendido literalmente y Jesús dice, no, este está mal porque yo lo he hablado simbólicamente. Ahora vemos otro caso, San Juan 11:11-14, dice, así dijo y les añadió después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. A lo que dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará.
Mas Jesús había hablado del sueño de la muerte y ellos pensaban que era sueño natural. Entonces les dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto. Porque ellos estaban entendiendo de forma literal lo que era simbólico. Él corregía. Ahora veamos San Juan 6:51 en adelante. Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne, permítanme que ya me extravié en este texto, dice el 51, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, si uno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo doy, le voy a dar, es mi carne para la vida del mundo. Entonces discutían entre sí, decían, ¿cómo puede darnos a comer este su carne? Están entendiendo literal. Si hubiera sido simbólico, les hubiera dicho, no, si es un símbolo. Aquellos habían entendido literal y Jesús les explica. Aquí reafirma, dice, discutían entre los judíos. Decían, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Jesús les sigue recalcando. Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no ven su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. No habla por ninguna manera de que fuera simbólico. La iglesia primitiva creía que era literal. Si no, Jesús hubiera dicho, no, esto es un símbolo. Jesús nunca dijo que era un símbolo. Bueno. San Pablo no dijo que era un símbolo. Así es que mi hermano bueno. José Carlos puede, si quiere, agregar algo. Me dio curiosidad nada más, ya no me voy a meter tanto en lo que es la Eucaristía, porque de hecho tenemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento unas palabras muy interesantes, pero me quiero regresar más poquito. La frase que dijo el hermano hace buen rato era de San Agustín, y si me podría repetir de nuevo la frase. Hermanito Eric. Hermanito Eric, ahorita está silenciado. El que dijo, lo que te dije, la iglesia no hace en hombre, sino en la doctrina, en la palabra. Ajá. Esa. Párrafo 313. 312 y 300. No, espérame. Ya me equivoqué. ¿Cuál? Pero. Dipona. Hermano, te voy a pedir un favor. ¿Cuánto tengo el derecho a hablar? Vaya. Sotate ahora, esperando. Estás hablando todo contra este muchacho. Eso es Eric. ¿Puedes decirme yo cuánto puedo hablar? Porque me muestra todo cuanto estupidez usted dice. Lo muestro como teólogo. Eric, permitámosle a él. Le radio. Perdóname, y a la primera cosa, usted tiene que entender que Jesús. ¿A cuál iglesia pertenece usted? Que yo no. Yo quiero saber de quién estamos hablando. ¿Se fue? ¿Se fue? No quiso seguir un orden. Eric, continúe. Vamos a ponerlo en grande a Eric. Él quería leer San Mateo 26:26 ya rato, que creo que es el que está viendo ahí. No, pero lo de San Agustín, ahorita lo de San Agustín, hermanito, la frase de San Agustín. Muy bien. Quiero la frase de San Agustín. Ahorita no me ponga, dime de la frase de San Agustín, porque a mí me encanta San Agustín.
Hermanito Eric, aún estás silenciado. Hermanito Eric, estás silenciado. O yo no me escucho. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha claro, hermano. Se fue el Pero yo no hermano. escucho, Eric. Vaya, vaya, hoy sí. Que Hermanito la Eric. iglesia verdad, que la iglesia verdadera no se busca en los hombres ni en la historia, sino en la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dijo? Fíjate que no lo tengo exactamente en qué parte lo dijo. Lo que pasa es que el detalle está que San Agustín no dijo eso. San Agustín dijo que gracias a la historia, a una historia de uno de los santos, él se fue a la Biblia porque empezó a escuchar voces de lee la Biblia. Y se fue a la Biblia, pero gracias a la historia de uno de los santos, él fue a la iglesia. Entonces, para San Agustín de Hipona, la historia es muy importante porque lo llevó a la iglesia, lo llevó a leer la Biblia, la historia de uno de los santos. De hecho, aquí tengo lo que es una frase, creo que también ya la perdí, así lo de San Agustín. No sé, aquí la tengo. En su propio re relato quedó impreso al entrar en contacto con la historia de la vida de San Antonio del Despierto. En esa historia de ese santo, él precisamente, la historia de la vida de San Antonio del Desierto, historia. Y eso lo hizo en un ermitaño que llegaría a ser conocido como el padre de todos los monjes y lo llevó a la iglesia católica, la historia de este San Antonio del Poner Desierto. el wifi, préstame tú. Entonces, si tiene la frase de San Agustín de Hipona, me ayudaría mucho, porque de toda la historia que yo he leído aquí de San Agustín de Hipona, yo no encuentro eso. Encuentro que no solamente la historia habla de la iglesia, no dice que de la historia no, sino no solamente la historia te lleva a la iglesia. Es la frase que encuentro con San Agustín. Y tú dijiste, la historia no lleva a la La iglesia. iglesia Y yo verdadera no veo se que busca en no los hombres ni en la solamente la historia, sino en historia la lleva a la palabra de Dios, iglesia, cambia numeral mucho. de San Agustín de Hipona. Ajá. Bueno, debemos que buscar las palabras en aquel, es la verdad y conoce perfectamente su cuerpo, pues el Señor conoce a los que son suyos. Eso es lo que me está hablando de San Agustín. Bueno, Mira, no, es que entonces este. esa palabra no es de San Agustín, hermanito. No es de San Agustín así de fácil. Entonces, Permíteme. ahora sí nada más esto. Ajá. Yo quería, bueno, el otro se fue, va. Dijo de que me dejó con unas preguntas, va, y sin poder responder. Ahora yo le voy a preguntar, bueno, ya que entraste tú, te voy a preguntar, si el cuerpo literal, si el cuerpo que el Señor Jesús les dio, lo que les dio el Señor Jesús, el pan y el vino, fue literal, porque hubo una transustanciación. Palabra que no existe, igual que la mía, la frase que yo tengo que es simbólico, no existe, tampoco existe la palabra transustanciación, me lo dijo el otro que acaba de acontecer. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo el apóstol Pablo hizo la invocación de transustanciación en Primera de Corintios 11? De hecho, la leíste. Te lo voy a La volver a leíste leer. exactamente el 26, exactamente la leíste. Vaya, mira cómo dice, ve. Aquí dice así, mira, te lo voy a poner con luz. Nada, no me da luz. Bueno, aquí dice así, ve. No te Porque preocupes, yo Lucas, Lucas recibí del 22. Señor, Lucas 11, 23. Esa es Ajá. una parte, dice. Entonces, Porque yo recibí 23. del Señor lo que Lucas también 22. os he enseñado. Ajá. El 23 dice que el Ajá. Señor Jesús, la noche que fue entregado, Primera Corintios. tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y si aquí estaban enseñando que la cena dice en el versículo, en el 17, cuando empieza todo, dice, pero que dice, pues en primer lugar, cuando os reunís a comer, a reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque para esto,
porque es preciso que hay entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son reprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer. ¿Dónde está la transustanciación en este capítulo? Esa te la respondo fácil, mira. Sigo con esta misma partecita y no de lo anterior, porque eso ni siquiera era la bendición, la parte anterior que leíste. Te lo respondo de esta manera. Hermanito, tú has escuchado que nosotros los católicos comulgamos, ¿verdad? La palabra comulgar o comunión. ¿Te has escuchado esa palabra comunión? Dale, yo quiero que me expliques dónde está la transustanciación en este versículo. Sí, a eso voy, no te preocupes. Vaya, ahorita, vaya. Porque voy por lo mismo, la comunión. ¿Sí has escuchado esa palabra comunión? Sí, comunión. Nosotros comulgamos, tenemos, vamos a ponerle así de esta manera, como común unión, ¿verdad? Así lo voy a separar de esa manera, como común unión. Los católicos tenemos común unión con la sangre de Cristo. En ese vino, ¿tenemos comunión con el vino o con la sangre de Cristo? ¿Tenemos común unión con el vino o con la sangre de Cristo? Con el cuerpo. Bueno, primero te pregunté la sangre. Entonces, y ya la segunda, ¿tenemos común unión con el pan o con el cuerpo de Cristo? Con el pan. Ahora, primera de Corintios 10, 16, ya me respondiste que tenemos común unión con el pan y no con el cuerpo de Cristo. Sí. Primera de Corintios 10, 16, que aquí es parte de la transustanciación, que no viene en la Biblia esa palabra, pero sí nos viene a decir esto, Pablo, así de la copa de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos. No es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos comunión del cuerpo de Cristo, comunión de la sangre de Cristo, y no comunión del pan, ni comunión del vino. O sea, eso es comunión de la sangre de Cristo y comunión del cuerpo de Cristo. Te vuelvo a preguntar. Cuando vamos a la comunión, ¿con qué hacemos comunión? ¿Con el pan o con el cuerpo de Cristo? ¿Con qué nos unimos? Porque eso es la común unión. Ustedes lo hacen en su liturgia, lo hacen solamente con el pan, ¿verdad? Y el que representa el cuerpo. No, la pregunta es clara y la Biblia es clara. La Biblia es clara. ¿Con qué hacemos común unión? ¿Con la iglesia? ¿Con el cuerpo o con el pan? Bueno, ustedes no sé con qué lo hacen, nosotros lo hacemos con la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué hacemos comunión? Vaya. ¿Comunión? Pero te vuelvo a repetir la pregunta que no me ha respondido. Responde. ¿De dónde está la comulgación que hace Pablo en transustanciar los elementos si ahí están cenando? Ese pan que comemos así, ¿con qué estamos haciendo comunión? ¿Con el cuerpo o con el pan? Porque de ahí viene lo de la transustancia, la sustancia. Así. ¿Con qué es lo que comemos? Así. ¿Con qué estamos teniendo la comunión? ¿Con el pan o con el cuerpo? Según la Biblia y que sigue la Iglesia Católica. Lo acabamos de leer. Bueno, te voy a responder hasta que me respondas lo que yo te he dicho, lo que yo te he preguntado. Es que de ahí viene la transubstanciación. Aquí muéstramelo, muéstramelo. ¿Me vuelves a repetir qué significa transubstanciación? Tal vez no te entendí a ti. El otro, el señor que habló antes, lo definió. Yo le dije que era transformar los elementos en el cuerpo literal, ¿va? Y la sangre literal. Entonces, esta copa de vino, esto que estamos consumiendo nosotros, es lo que consumimos, la sangre
o consumimos vida. Quiero que por favor me muestres la promulgación o la no sé qué que del Pablo consagró. No, no, ya no supiste responder, hermanito. Ya no supiste responder. No, es que te voy a, no es que te voy a responder hasta que yo no hasta que tú me respondas, porque yo sustanciación y no le estás entendiendo. Tú me lo mismo me acabas de decir, el pan convertido en el cuerpo de Cristo y el vino convertido en la sangre de Cristo. Aquí nos está diciendo el vino que consumimos es como una unión con la sangre, el pan es como una unión con el cuerpo. Entonces, no estamos consumiendo un pan así de, no estamos teniendo una comunión con un pan, estamos teniendo como una unión con el cuerpo de Cristo. Y esto según, también, de hecho, nos lleva hasta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo según lo que yo fácilmente he preguntado, lo que he preguntado yo en 1 Corintios 11:23 dice, haced esto en memoria de mí. Yo te pregunto, ¿a dónde fue que Pablo aquí en el 17 en adelante hasta el 22, dónde está la transustanciación? Ya la respondiste y no la viste, hermanito. Sí, no, ve, dímelo. Hermano, ve acá lo que es en memoria, anamnesis, dice, se utiliza en el mandamiento de Cristo en la institución de la cena del Señor. No en memoria de, sino en un afectuoso traer a la mente de la persona misma. De la memoria de los pecados, Hebreos 10:3, se hace memoria de los pecados, ahí se utiliza esa palabra. Lo que se indica con respecto a los sacrificios bajo la ley. No es simplemente traer a la memoria, háganlo pensando, háganlo pues como un recuerdo, no, sino que es un despertar de la mente. Cuando hagan esto, no estén distraídos, tienen que saber lo que se está haciendo. Dice, no es simplemente traer a la memoria como él piensa, sino un despertar de la mente. Ese es el punto. No es como él se traba en eso de decir, no es que es un recuerdo, no, despierto. Hagan de acuerdo esto con la mente despierta. Entonces, él dice, ¿dónde está transustanciación? Él quiere que diga transustanciación. Ese es un término teológico. Pero cuando él dice, el que come, el que toma, vamos a leerlo, para que él vea, de que allí hay transustanciación, cuando la palabra de Dios ya no dice el pan, sino que dice el cuerpo, y ya lo leímos, pero él no quiere aceptarlo. No. Vamos a leer nuevamente. Mira, Martín, antes de que siga, yo le pregunto, yo no le dije al Señor dónde dice la palabra sustanciación, transustanciación, yo le dije dónde Pablo estaba haciendo no sé cómo le llaman, la oración o no sé qué, para transustanciar la comida que aquí estaban haciendo, la cena que estaban haciendo los primeros cristianos. Aquí ya lo leímos y dice, después de dar gracias, lo partió diciendo, este es mi cuerpo que he entregado por ustedes. Háganlo en memoria mía. Ya explicamos de que no recordándonos, sino estar atentos, despiertos. No es estar pensando aquello, no, es un actual siempre. Entonces dice, de igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria mía. Fíjense bien. Fíjense, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre. ¿Por qué no dice peca contra el pan o peca contra la copa?
¿Por qué no dice así, Eric? Porque es lo que está representando, lo que eso lo que representa no le quita ningún valor, es como un altar, va el púlpito. Lo voy a leer. Por tanto, el que coma el pan o beba porque la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo, porque es lo que representa, porque es lo que está representando. No dice así la Biblia. No dice por qué. No, tampoco porque dice que está transustanciando, va. Porque tampoco ya dice que está transustanciando. Ahora, ajá, diga, pero yo, ¿por qué San Pablo yo quiero ver. Dice? ¿Por qué San Pablo dice? Yo aquí dice. ¿Por qué San Pablo dice? Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre. ¿Por qué no dice peca contra el pan y contra la copa? ¿Por qué? ¿Qué te va? Por una razón muy importante. Que lo que está representando no es cualquier cosa, sino que está representando el cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice que está representando? Sangre de Cristo. Es ¿dónde por dice eso que está representando? Cuando dice en memoria. Por ya la palabra le dije en memoria que de mí. En memoria. ¿Por qué no dijo San Pablo estoy representando? Te quiere recordar los pecados. No. La por eso yo quiero saber también. Anamnesis viene del griego y significa traer al presente. No significa recordar, significa traer al presente. Aquello que sucedió se vuelve actual. El problema con ustedes los sectarios es que a puras penas tienen un sexto grado. Y le aseguro que usted es uno de esos que tiene un sexto grado y me voy muy arriba, creo yo. Yo creo que hasta un tercer grado de tener. Y por eso es que ustedes no entienden las palabras teológicas. Entonces, la epíclesis es la oración, es la bendición que Jesús la hizo. Después de esa oración, después de esa epíclesis, porque esa es la palabra griega que se utiliza en la Sagrada Escritura, el problema es que usted la está leyendo en español, pero la Biblia no fue escrita en español, el Nuevo Testamento pues no fue escrito qué en gran español, noticia. Fue escrito en griego. Entonces, la palabra es eso, la epíclesis, la oración, la bendición, y después la anamnesis es traer al presente, cuando él dice, hagan esto en memoria mía, entonces lo que él está diciendo pues es de que cada vez que hacen ello, ellos están trayendo al presente ese único sacrificio que él realizó el Viernes Santo. Y eso es lo que ustedes no logran entender. Bueno, no todos, pues porque sí hay protestantes estudiados que sí lo entienden y que sí creen que eso es el cuerpo de Cristo. Pero usted, que no está estudiado, le es difícil entenderlo. A lo mejor puede ser de que usted no lo esté haciendo de mala manera. Usted lo está haciendo inocentemente, porque como no dice la palabra esa que usted quiere ver, entonces usted está creyendo que lo estamos engañando, pero no es así. Nosotros no lo estamos engañando, nosotros lo queremos. Queremos que usted vea la luz del Evangelio, la luz de Cristo, para que se convierta y crea. Porque si usted lee el texto que le estaba leyendo el hermano Juan Carlos de 1 Corintios 10, 16 y 17, que déjeme se lo leo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17, dice el cáliz de bendición, dice cómo dice, el cáliz de bendición que bendecimos o consagramos. Bueno, déjeme se lo voy a poner, póngame hermano Martín, por favor, en grande, para mostrarle aquí de que sí aparece la palabra consagración. Él dice que no, pero lo vamos a mostrar que sí. Hace un momento me fui porque mi celular se apagó y yo puse eso y me fijé que puse eso, pero lo escribí en la computadora y vi que ya al darle enter me cambió las palabras y yo dije, ah, chihuahua, este TikTok está loco, dije, porque no es eso lo que yo había puesto. Y volví a escribir otra cosa para ver si es cierto, y sí, cambia las palabras en la computadora. En el celular sí escribe lo mismo, pero en la computadora como que cambia, y en la computadora tampoco deja entrar. Muy bien, ¿cuál estaba diciendo? 10, 16, aquí está, ¿verdad? Mire cómo dice, Primera de Corintios, aquí estamos, aquí está, ¿verdad? Perdón, Epístola a los Corintios, aquí está, Epístola a los Corintios, capítulo 10, para que él vea, no le estamos dando gato por liebre, capítulo 10, versículo
16 y 17. Mire cómo lo dice. El cáliz de bendición. Fíjense, aquí está. El cáliz de bendición. ¿Qué bendecimos? Sabemos que el cáliz se bendice. ¿O qué más? ¿O qué dice aquí? O consagramos. O sea, bendecir es consagrar. Y esa consagración es la transustanciación que teológicamente, y como usted no sabe teología, pues piensa que lo estamos engañando, le estamos dando gato por liebre, o estamos cambiando el evangelio, pero no. Es una palabra teológica, la palabra transustanciación o consagración. Y aquí está, ¿ves? Consagración. Y luego tiene un paréntesis aquí, no un paréntesis, un signo de interrogación. Es decir, va a ser una pregunta y dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, es una pregunta y esta pregunta teológicamente lleva una respuesta y es, sí, sí lo es. Y luego viene aquí y dice, ¿y el pan que partimos? Y vuelve otra vez el signo de interrogación aquí y dice, ¿no es la participación del cuerpo de Cristo? Y conlleva una respuesta y es sí, sí lo es. Y luego mire cómo dice el versículo 17, porque todos los que participamos del mismo pan, bien que muchos, venimos a ser un solo pan, o sea, un solo cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la Santa Misa y participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, estamos siendo iglesia, es decir, estamos siendo el cuerpo de Cristo, estamos siendo un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. Y por eso es que solamente nosotros, los católicos, podemos decir que somos una iglesia. ¿Qué es comunión? Comunión es comer el cuerpo y beber de la sangre de Cristo, y así todos entramos en comunión con Cristo. No es participación de lo común, no significa eso. No, señor, eso será en eso es en lo que es en el ámbito mundano, pagano. Como por ejemplo, mire, y eso es lo que le estoy diciendo, de que ustedes, como no tienen estudios teológicos, permítanme activar nuevamente la cámara. Como ustedes no tienen estudios teológicos, entonces ustedes no entienden ciertas frases, ciertas palabras, pero le voy a poner un ejemplo sencillo. La palabra remitir en lo que es en correo significa enviar una carta de un destinatario a otro destinatario. Entonces, en términos jurídicos, la palabra remitir quiere decir trasladar un preso de una cárcel a otra cárcel. Y dice, no, pues fue remitido a tal cárcel. Entonces, eso es en términos judiciales, y lo otro es en términos de correo. Pero en términos religiosos, la palabra remitir significa perdonar. Así igual, la palabra comunión en términos religiosos es participar todos del mismo cuerpo y de la misma sangre de Cristo, o sea, entrar en común unión con Cristo. Entonces, eso vaya, significa... mira, doctor, aquí estamos no hablando, aquí estamos no hablando. Doctor, de lo que hacían dígale, todos. Enfermo, dígale usted, hermano, enfermo, dígale. Aquí estamos hablando de lo que participaban todos los hermanos. Lo común que hacían era en el templo y en las casas partían el pan, no para matar otra vez a Cristo, porque en Hebreos 9. Nadie 20... está matando a Cristo, señor. Es lo que le digo, que ustedes poseen mucha ignorancia. La palabra anamnesis no significa volver a matar a Cristo, sino que significa traer al presente. Así también el Cristo, único así también sacrificio Cristo de Cristo. Eso significa traer al presente. O sea, así también, aquel sacrificio así también Cristo. Que Cristo realizó una sola vez, cuando nosotros hacemos la Santa Eucaristía, eso se trae al presente, es decir, se vuelve actual. Se actualiza así ese único sacrificio de Cristo. No lo estamos matando, así solo también, que aquí se hace de una manera incruenta. El sacrificio de Cristo fue así, cruel y sangriento, o sea, es decir, fue cruento. La Santa Misa, vaya, la Santa Eucaristía es incruenta, o sea, ya no es cruel y ya no es sangrienta. Lo único que hace en cada misa, se actualiza, se vuelve actual, como cuando usted le hace a la computadora refresh. Usted está refrescando esa página. Cuando usted la computadora, usted está viendo un video y se le traba.
dele al botoncito ahí que tiene un circulito ahí, o tiene dos flechitas, una para acá y la otra que le como que le está siguiendo la vuelta, le aprieta sí. ese y usted le refresca la computadora y se le agiliza. Entonces, pues sí, pero eso es lo que te han enseñado a vos. La Eucaristía eso es lo que está te han enseñado. Una actualización, o sea, es decir, una refrescada. Eso es lo que está haciendo, no sé. Pero eso es lo que te han enseñado. Pero eso es lo que te han enseñado a vos. No. Nosotros vemos que uno. Espérame, pues te voy a decir algo. Solo te voy a preguntar algo. Cuando Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Usted, cuando se le dice nacer de nuevo, usted piensa que se va a volver a meter en el vientre de la Virgen María. Así está usted. Perdón, que se va a meter en el vientre de su mamá. Entonces, no, es que nacer de nuevo es bautizarse, no es volverse a meter en el vientre de la mamá o de su mamá. Entonces, así va. Mira, cuando se dice anamnesis, no significa volver a matar a Cristo, no, significa traer al presente ese único sacrificio de Cristo. Entiéndalo, Señor. Yo no sé de qué manera usted lo podrá entender. Mira, pues, te voy a hacer una pregunta. Fíjate que aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador hasta se televisa la Santa Misa y ninguno de los que pasan, oíme pues, ni ninguno de los que pasan a recibir la hostia reciben la copa. ¿Son ustedes los desobedientes o somos nosotros? Aquí está el hermano Martín Barrientos, que es salvadoreño. Yo soy salvadoreño, soy del departamento de Santana. Vivía enfrente del cuartel, la segunda brigada de infantería. Así es que no va a venir a dar gatos por liebre. Entonces, lo que se hace es de que la hostia, la Eucaristía, se moja en el cáliz y se le da a la persona. ¿Para qué? Para que, porque muchas veces cuando se está dando el cáliz a las personas, aquí en Estados Unidos ocurre seguidamente, la gente no sabe agarrar el cáliz y bota lo que es la sangre de Cristo. Y Jesús cuando así lo hizo. La sangre de Cristo, se debe interrumpir la misa y se debe traer un purificador y limpiar allí, se debe parar la misa. Entonces, y Jesús así lo hizo. Para que no suceda eso, la hostia se moja, el cuerpo de Cristo se moja en la sangre de Cristo. Para que así participe la gente de las dos especies. Bueno, entonces quizás lo han... Usted, como no es católico, no se percata, no visualiza esos momentos específicos. Si usted está pajareando, ya se perdió esa acción. Vaya, mira. Mi hermano, permítame, Eric, permítame. Dele. Ya hablamos, que ya sabemos cómo se llama la iglesia de Eric. Sabemos, porque él lo ha dicho, el fundador ya murió y no es Jesucristo. Él dice que le crea a San Agustín, pero no le crea a hombre, sino que a la Biblia. Él dice también que San Pablo está hablando simbólicamente, que Jesús habló simbólicamente sobre la Eucaristía. Ya le mostramos libros. Le mostró que Jesús no estaba bromeando, y pues si él no acepta, y él no acepta lo que la Biblia dice, lo que la historia dice, entonces pues no podemos hacer otra cosa, pues la verdad está bien. Como le dije, está contra la palabra de Dios. Eric, ¿de qué lugar? ¿A dónde vive usted? Bueno, está bien, no, mira, ya me voy a bajar de todo. Bueno, yo soy de Lourdes, Martín. Antes de que se baje, quisiera hacerle una pregunta. Soy de Lourdes. Reunámonos y dialogamos en persona. Lourdes, Santa Tecla. Por mí no hay problema. Yo lo que vine a exponer pues fue la cena y la iglesia, como se reunía al principio, lo habían hecho todos, como un papa consagraba nada. O sea, ahí solamente los hermanos llegaban y se reunían, pues. Ahora, oiga, pero ya vamos a, ya creo que concluimos. Entonces, en otra ocasión, pues, yo voy a ir algo seguido, ahí tengo familia. Eric, no, por favor. Avísenme y dialogamos, yo lo sigo para que. Reúnase con el hermano Martín. Pero, Eric, mire, usted dice que no dice consagrar. Yo le leí. Yo no sé si usted necesita lentes o de plano le cuesta entender. O sea, no sé, ¿verdad? No sé, pero yo le leí que aquí sí dice consagrar. Es más, vuelve a ponerme en grande, hermano. Se lo voy a mostrar
a este hermano para que vea que ¿qué no le es estamos consagrar? Engañando. Usted antes de todo, decime, acaba de decir antes, que... antes de todo, decime, ¿qué significa consagrar? Consagrar significa hacer una transustanciación, o sea, convertir el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan en cuerpo y sangre de Cristo. Mire, aquí está. Usted dice que no aparece en la Biblia. Perdón, vamos a poner otra vez. Híjole, a darle vuelta vamos a la cámara. Vamos a escuchar a Benjamín, lo vamos a escuchar después. Ok. Mire, aquí está, señor. Aquí dice, mire. El cáliz de bendición que bendecimos. ¡Oh! Consagramos, ¿está o no está? Sí está. El problema está que usted no se hace el de oídos sordos o no quiere ver, no sé qué es lo que pasa, pero aquí está, mire, ve. Oh, consagramos. Y luego viene y hace la pregunta: ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Obviamente es la respuesta que sí, sí lo es. Y el pan que partimos. ¿No es la participación con el cuerpo del Señor? Obviamente sí, sí lo es. Y luego dice, porque todos los que participamos, fíjese, se lo estoy leyendo despacito para que usted vaya entendiendo y no diga aquí que lo estamos engañando. Bueno, ya se bajó. Dice, bueno, entonces déjeme que ya se bajó, ya lo leo un poco más corrido. Dice, porque todos los que participamos del mismo pan, bien que muchos, o sea, bien que somos muchos, pues está diciendo aquí, venimos a hacer un solo pan, un solo cuerpo, ahí está. Entonces, cada vez que nosotros participamos de la Santa Misa, nos estamos haciendo uno con Cristo. Entonces, de manera pues que aquellos que no participan de la Santa Misa, como los sectarios o protestantes, porque están fuera, están retirados de la única iglesia que Cristo Jesús instituyó sobre Pedro, entonces ellos no son el cuerpo de Cristo. Por eso es, hermanos católicos, ustedes no les digan a ellos iglesia, no son iglesia, son secta, son changarro, o podrá llamarle capilla, ahí donde se reúnen, pero no se pueden llamar iglesia. Porque iglesia somos aquellos que participamos de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, que tiene muchos nombres, que de hecho ahí en el YouTube tengo un video sobre los nombres de la Eucaristía, todos los nombres que recibe, pan del cielo, banquete eucarístico, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo y repito, no hay que llamarle iglesia a los sectarios porque no lo son. Son sectarios, sectarios. Y el llamarle sectarios no es una ofensa, porque de repente vienen por ahí algunos puritanos a decirle, no, hermano, los está ofendiendo. Perdóneme, pero no. Busque el significado incluso en diccionarios católicos. Protestantes son aquellos que vienen de la reforma del año 1500, 1600, 1700, hasta ahí. Del 1500 al 1700 son protestantes, que son luteranos, presbiterianos, metodistas, anglicanos, bautistas, pero sobre todo los aquellos que vienen de los años 1500, 1600, esos, pero ya los bautistas más modernos, pues ya no, ¿verdad? Porque hay bautistas muy modernos que ya no están en comunión con la iglesia bautista antigua, la iglesia protestante. Pues ya los que vienen de los años 1800 para acá, como llámese sabatistas, mormones, testigos de Jehová, que la PUD del mundo, que las asambleas de Dios, que la Príncipe de Paz, que las iglesias proféticas a las que pertenece este señor que acaba de estar aquí con nosotros hace un rato, son sectas, sectas protestantes. ¿Qué significa secta? Secta viene del latín sectare, es decir, separarse, división, que eso es lo que ellos hacen, se dividen, se separan de la única iglesia que Cristo Jesús fundó. Por ejemplo, la mayoría de ellos, y yo los he escuchado, pues, porque yo soy salvadoreño, y allá ponen parlantes, son bien abusivos, son bien abusivos porque no respetan, van y se ponen enfrente de la parroquia, enfrente de la iglesia, como sucedió en la parroquia del hermano Martín Barrientos, y con hartos parlantes empiezan a atacar a la iglesia católica, diciendo que es la gran ramera, la iglesia del diablo, y que el papa es el anticristo, y etcétera, 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 y empiezan ellos a decir, cuando yo era católico, yo era borracho, yo era mujeriego, le pegaba a la mujer, le pegaba hasta el gato, Y cuando realmente no fue un verdadero católico, porque un verdadero católico, yo soy católico, bendito sea el Señor, nunca jamás en mi vida he tomado, nunca he fumado,
y no ando haciendo todas esas cosas que esos sectarios dicen que ellos hicieron cuando eran católicos. Malos católicos lo que fueron. De hecho, yo he preguntado a muchos de ellos, a ver, vamos a ver si es cierto que fue católico. ¿Cuántas veces iba a misa? Y le hacen, pues una vez al año, nomás para Semana Santa, como las chicharras, dicen ellos, como los sopapos de mayo. Entonces no era católico. Un verdadero católico debe ir a misa todos los domingos. El católico que no va a misa el domingo comete pecado, pecado de muerte, y debe confesarse si falta a misa. Nos dice la doctrina de la iglesia que por la única razón que nosotros no podemos ir a misa es o porque estamos enfermos en cama o porque estamos cuidando un enfermo que no se puede quedar sin atención, que usted tiene que estar pendiente ahí, que está postado en cama y que le debe las pastillas a tales horas. Entonces, cuidando a un enfermo, sí. La misa, no, si usted se falta una misa, entonces no comete pecado. Entonces, pero si lo hace porque le dio flojera, porque se quedó viendo la novela, porque fue a ver el partido, entonces sí comete pecado. Thank you.